Hola, ahí sí. ¿Hay alguien ahí? No escucho el juego. Corro, mirá a la hora que... Oh, pero con esa agresividad. ¿Qué mierda no suena el juego? Ah, por eso. Ah, por eso no suena tan... ¿Ahora? Pero no. Suena. Tengo que cerrar el juego y abrirlo. Bueno. Pedrito, ¿por qué me tratas de esa forma? Sé que es tarde, pero estaba haciendo unas cosas para grabar con mi bandita. Me agarró el juego, ¿cierto? Sí. Ahora sí escucho. Uy. Ah, me molesta el pelo. Ay, pero... Vengo llegando, me rugen. Hay dos. Hola, Pedrito, ¿por qué tanta agresividad conmigo? No. Me van a agarrar. Ah, mi gata. Yo no puedo huellar antes. De estar... Sí. Estaba haciendo unas cosas. Espera un poco. Ah. Sí, que me habló el tipo que nos va a grabar. Y me dijo que había hecho... Me había equivocado en unas cosas. Del Quase que vamos a usar, Waze, creo que se llama. Y yo tenía que preparar unas cosas para las pistas de las canciones. Y me equivoqué en unas cosas, así que estoy corrigiéndolas. Está viendo la ascensión. ¿Y qué tal, eh? Es demasiado hardcore, ¿no? Este es malo. Demasiado, ¿cierto? Yo encuentro que... O sea, obviamente modear está correcto, ¿cierto? Está bien. Pero ya cuando vuelves a algo tan difícil, al punto de lo absurdo, ya... ¿Qué sentido tiene? O sea... Pero bastante pasable, ¿en serio? Ah, pero no es hasta lo absurdo. No sé por qué me acuerdo que acá hay una muralla. Aquí, a lo mejor. Es más complicado al principio. Chucha. Pero en todo caso, con mods, se pierden los likes. Y yo estaría bastante a favor de eso. Abiertos. Bicho. Ah, pero ¿qué hay acá? Antes.
No hay nadie más, Lulu. Oh, pero mira, ¿cómo me querían apuñalar? Que sigue siendo mucho más difícil que la versión normal. Ah, pero si es pasable, entonces podríamos intentarlo. Es necesario hacer ese segundo golpe. Se me olvida siempre. Es mejor hacer un ataque fuerte y después uno débil, más rápido. Se supone que por allá no se puede salir. O sea que tengo que seguir acá nomás. No. Karaoke. ¿Cómo lo hago? Ah, pero puedo salir al menú. Para que no me invadan. Claro, chino. Ya, pero tenéis que tirarte la versión. La versión no por. No, la versión de karaoke, po. O la busco y a ver. Chucha, el buen rápido, wey. A ver, voy a cortar un poquito el audio del escritorio. Para escuchar la versión. Voy a hacer con cámara, weón. Qué vergüenza. Vamos a poner esta mientras. ¿Os parece? A ver, ¿cómo es la versión karaoke? Me falta. Parece que lo dejé muy barato, ¿no? Ya. Ya. ¿Qué canción es? Creep de Radiohead. Encima él sabe que esa canción me duele, weón. Chucha su madre, weón. Ya, a ver. Ojalá no me hagan cagar el copyright, pues, weón, ¿ah? ¿Se escucha, no? Ni puta idea cuál es. ¿No conoces Radiohead? El falsete. Sí, tengo que ponerle. ¿De qué se trata la canción? ¡Hola, Leluch! Está haciendo lo del karaoke. Me está humillando, básicamente. ¿De qué trata la canción? De que un weón es basura. De que un tipo se siente basura al lado de esa persona tan especial. Que se siente fuera de lugar. Y para mí me duele porque. Una ex, la última ex. Con la última persona que estuve. Nos dimos el primer beso escuchando esta canción. O sea, es un boludo. Exacto. Nos dio nuestro primer beso escuchando ese temita. Así que si ven lágrimas y todo. ¿Qué fue eso? ¿Cómo que hace 10 años, weón? Fue hace 2. Creo. O un año. No, 2 años, ¿cierto? O sea, la Cami, weón. La Cami sí que no la dejo. No, si fueron 2 años, weón. Creo 2 años. 2 años, weón. Más o menos. Chucha, me da pena, weón. Oye, yo me acuerdo que acá había unas llaves. Con las que podía abrir el. Mira lo que se perdió. Sí, de hecho se portó re mal conmigo porque como que no me quería en su vida. Así que mejor. Llave del. Ahí está. No era acá. Mancía, no puedo cantar alto. Donde cuando. O sea, sí, pues cuando uno canta más alto es más fácil afinar.
Pero como son las putas 2 de la mañana, tengo que cantar como con la garganta. Es ruba. Ya, ahora sí. Supone que acá hay un objetillo. Hoy tengo que empezar antes de streamear, ¿o no? ¿Qué dices tú? En vez de la medianoche, 1 de la mañana, empezar antes. Tipo 23 horas. ¿Puede ser o no? Lo hubiese obligado a suscribirse. Ni cagando, weón. Esa weona nunca, nunca se rajó con nada de plata para mí, weón. Nunca. Concha tu madre, te cuenta vivo, hermano. Te mató. Nunca me regaló nada. Yo le regalé un montón de cosas. Le hice regalo. Ella nunca me hizo un regalo. Además de prestarme el poto. Podría empezar a la. Así estoy. Claro. Ah, ¿verdad? Por la diferencia horaria. Que capaz estaré jugando a la Play un rato. ¿Verdad? Así se me olvida. No, así ya está superada. Cuesta en un principio darse cuenta, pero. Está superada ya. Uy, te llegó el joystick, ¿no? Para jugar Dark Souls. ¿Verdad que la tengo que mirar ahí? Ahí es donde están. ¡Ah! ¡Pum! ¡Pum! No quiero abrazos. ¡Pum! ¡Pum! No me llegó una mierda. Puta que mal, pero ¿por qué se demoran tanto? Yo no les creo nada así, me lloren. Experiencia personal, le he dicho el frío. Sí, es que igual depende. A veces hay que aprender cuándo ser un poco más así y cuándo ser menos así. Así que. Son cosas que pasan, ¿no? De ahí uno aprende. Y a mí no me gusta estar con personas si no es por algo especial, ¿eh? No me gusta el tema de. Tema ahí de andar con cosas sin nombre. Yo no soy un hombre para jugar. Qué asco. Me di cringe. El maldito me dice. Habrá muchas cosas antes que entregar o me estafaron. Oh, ¿te imaginas leer a otra persona? Como el rey sin nombre. ¿Ah? No, acá está la escalera. Pero el cringe es gracioso, eso solo fue vergüenza ajena. De hecho, estaba viendo un video de un gringo explicando la vaina del cringe. Y en Latinoamérica usamos mal el concepto de cringe. Porque el cringe es cuando una persona da vergüenza ajena, pero de forma inconsciente. ¿Cachai? Como que él jura que lo está haciendo re bien y resulta que es más cringe que la verga. Entonces, y la vergüenza ajena es otra cosa. Si peleo con este me tira, ¿o no? ¿Qué se explicó eso, no? ¿Chris? ¿Quién es el que juega a Lolo, no? ¿Con nosotros? No sé. ¿Chris Redfield? Oye, la hermana de Chris Redfield, ojo. ¿Tiene vida este hombre, no? Oh, pero le he quitado menos. ¿What? ¿Qué le quito tampoco? Claire. Claire. Claire Redfield. ¿Por dónde se pasaba acá? No me acuerdo. ¿Hay una escalera por ahí o no? ¿No voy a pasar acá? ¡Ah! Pero como esquivo.
corre. Lo tengo que pegar en las patas, ¿no? Patas. Uy, ¿dónde salieron tanto? Gringo modo león. No, cacho. La waifu de león. ¿Cómo se llama? Claire Redfield, Ada Wong, la... sí, la Ada Wong es la del vestido rojo. Una picota. Vamos a sacar diamante, ¿o no? Nos armamos acá una espada de diamante y le ganamos al gigante. ¿Será el mismo? Esos éramos los que te llaman y nos matan. ¡Ah! ¿Las ratas o no? Hay que ser minero, ¿cierto? ¡Oh! Por ahí caen bichos. Escucha atentamente. Sí, ahí caen la... Y acá hay ratones gigantes, creo, y acá está Carla. Sí, weón, me costó caleta. No me pegó. ¡Pum! Bueno, le pegué, ¿verdad? No. Las ratillas de alcantarilla, ¿cierto? Mostré un pixel de Telegram. Oye, pero... ¿qué está pasando con ese... con el chat? Acá caían las ranas cuando abría el cofre, ¿no? Ya, este es un mini. ¿Ahora van a empezar a caer? ¿What? Son un montón. Oye, no mueren de una... de un R1. Oh, pensé que me caía. Se puso cochino. Yo dije narrada. Bueno, los sueños que tengo. Oye, pero... ¿por qué tan explícito en el chat? Voy a tener que poner esto como mayores de edad, ¿no? Oh, verdad que es de los raros. Suéltame. ¿Me agarró? ¿Morí? ¿Por qué era la avioneta? Todavía no entiendo. ¡Yo no entiendo! Acá se puede ir al... pero como le hice ahí la 1314, 1314 invertida. ¿Cómo lo hago acá sin que me maten con solo mirarlos? Este es un atajo, ¿no? ¿O acá donde están los dragones? Ah, acá es el otro dragón. Del gesto no me acuerdo cuándo lo dan. ¿Acaba de haber algo? Sí. Ese 14 invertía en scope. Siempre jugando al límite. Ahí está el atajo.
Bueno, atajo tampoco tanto, ¿ah? ¿Eh? Ah, pero. Ah, sí, me puedo tirar de arriba. Ah, sí. No es malo. Cuando llega a las tumbas olvidadas. Ah. No me suman los lingotes. ¿En serio? Oye, ¿qué significa hacer hueco en el DS? Que te gusten la. Que te gusten las personas de tu mismo género. No, ser hueco. No es que así le dicen al homosexual en Chile. Y como chino y yo somos chilenos. Ser hueco, claro. Ser hueco es eso. Que. En el fondo, te vuelves como un cascarón, por eso se le dice hueco, en inglés hollow. Te vuelves un cascarón y. Creo que suena afín a la oscuridad, algo así. No sé muy bien el lore. Pero ahora en el 1 siempre eres hueco. Y te puedes comer una humanidad y vuelves a ser humano. Y acá están los seres de la ceniza, que son los. Un Kindle Ones, creo. Y ahora tú puedes elegir, parece ser un hueco. ¡Oh, verdad! ¡Hay un icono nuevo! ¡Se me había olvidado! ¡Me lo aprobaron! ¡Miren, miren, 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 miren! ¡Bum, bum, 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 bum! Es agua en versión mi personaje llorando. Exactamente. O haciendo un puchero. Pero chino. Ah, chino, tú no lo tenéis porque tu suscripción es de nivel 1. Y agua está para suscripción de nivel 2. Con suscripción de nivel 2 sacas agua. Y a. ¿Cómo se llama? Y al otro, el del Team Pop Epic. Exactamente. No. Está haciendo mal. Oh, me regarraron esto. O sea que tengo que crearme otra. No sé. O sea, es que la. ¿Tú sabes con Twitch Prime de la versión Nievos, cachai? La. Aqua está en la. La nación de la conga. La conga del amor. O sea, ¿no estás incitando a que nos suscribamos y gastamos plata para vos? No es necesario. De hecho, no me gusta poner publicidad. Ahora mismo, si quiero, voy a apretar un botón acá en la pantalla al lado y se pone en 1 minuto de publicidad. Pero no, no me gusta. A no ser que tenga que ir al baño, ahí. Puedo apretar la cosa, pero como nunca voy cuando estoy en stream. Pero sí, en todo caso, pueden. Por puntos del canal pueden. Por puntos del canal pueden canjear agua. Y 9 no estoy. Pero es que en juego Sir Sam. Quiero ver qué te sale. Ya me lo gasté para que cantara. Oh. Quiero dejarme lingotes para que cantes. Tienen que ser canciones que conozcas, ciudad. Y que tengan versiones en karaoke. Atentos a eso. Para que el copyright no me haga tan pico. ¡Ah! ¿Eso eran todos? No, queda uno acá adentro. Oye, baja el tiro de vida. Pero de que inicio el stream no me suma. ¿En serio? Qué raro. A lo mejor, péguense una recarga a ustedes. Qué raro que no sume.
Eso supone que es automático, tiene que ser un error de Twitch. Yo no, ahí no tengo nada que hacer con eso. Sí, recarguen, recarguen. Qué raro, de verdad que es raro. Ahí está Carla. La página yo. Ya. Puta que lindo el chino. Sinkin, el chino, canjeó poner un anuncio, así que si es que le sale, nos vemos en un minuto. Mientras va a recargar la página. Ahí sí. Ahí recargué. No sé si dijeron algo porque perdí el chat en este ratito que recargué la página. No salió nada. Sí, es que parece que para Latinoamérica no hay muchas empresas que paguen para que tengamos publicidad. Uf. Por fin sumo, nice, buena, buena. ¿Por qué eres sub? Aquí en el chino, es que el chino se creó una cuenta con. Uy. El chino se creó una cuenta en Amazon. Y la linkeó con su cuenta de Twitch. Pero la hizo de una forma media trucha. ¿Abrazan también? ¿No quedan más? Le puse a tres personas que les vendía mi y no respondieron. 790 y canta. Me estoy arriesgando. No, pero amigo, ¿por qué vende eso? ¿Sabes lo que significa trucha? ¿Verdad? No sé. ¿Saben lo que es trucha? Es retrucha el juego. Parece que sí. Si también los argentinos usan trucho, ¿o no? Cuando es algo medio extraño. ¿O no? Trucho versión pirata falso, ¿viste? Los peruanos usan trucho también. ¿Viste el argentino? ¿Va el chino? ¿Va el chino? Nosotros no somos exclusivos, ¿eh? Es un pez. Es una trucha, pero masculina. Un macho trucha. Muy bien. Los peruanos usamos eso, lo sé porque veo mucho. ¿Cómo le hizo los peruanos a eso? ¿A algo que es una versión pirata o barata de algo? O media en trafa. Me gusta incluso más que trucho, ¿eh? Trafa está como. Como que suena algo medio tránfugo. Algo extra. Concha su madre, casi me caigo. Las llaves para sacar a Carla están acá, creo, ¿no? No me acuerdo. Tengo un fragmento de esto, así que llego a. Tu vieja retrafa. Ah. Buenos. Oh, me pegó igual. Pum, con esto lo debería interrumpir. Un par de golpes nuevos, ¿no? Sí. Nice. Tu vieja retra. Acá no salen más, ¿cierto? No salen cuando bajo, pero sí. Trafa chueco. Chueco acá también lo usamos, pero chueco. Bueno, sí, jugar chueco. Cuando jugáis chueco. Igual eso significa como que estáis jugando así como a hacer trampas. Estáis jugando chueco. Sí, chueco igual acá lo usamos.
Es como alguien desleal. También, sí. Alguien. Sí, desleal. ¿Tú? Un tramposo o una cosa así. Que le gusta hacer trampas. Acá choco es alguien choco. Alguien que está desviado. Alguien que no está en su posición. Sé que tiene mucho significado. Sí. Estirarse. Fragmento. Oh, bueno, un fragmento. Ya me vuelvo entonces. Y además creo que tengo un nivel, ¿o no? Sí, tengo un nivel y 6.000 más. Chécate. Oye, pero el chino, man, está haciendo la alma del stream, ¿eh? Tenemos que pedirlo más seguido que se pase. Ya, entonces, pues, en Perú tenemos la misma hora, ¿no? Ahora son las. Son las 2:18. ¿Qué horas hay en Perú? Porque al final siempre los que se pasan son Pedrito y Lelucho, así que. Se borran para el saco. Voy a streamear ya. Bueno, te iría bien, chino, weón. Paso a dar un stream. Bueno, te iría re bien. Yo creo que tendrías humor. Pero son la una. Ah, ya tienen una hora menos que nosotros. Entonces. Me dio un lagazo. Entonces estaría bien que hicieran stream como a las 23, ¿o no? Así en Perú serían las 10 y en Argentina las 12. No me corre ni el loli, voy a streamear. Pero tú no me ibas a comprar un PC, weón. Si streameas somos tan buenos que te reportamos porque eres muy bueno. Aquí parecen amigos abrumados. Hay demasiada jerga. Sí. Y sobre todo acá en Chile igual hay un montón de jerga. Sobre todo si vienes como de las poblaciones, que son como los barrios bajos. No necesariamente, pero por así decirlo. Ahí sí que hay, pero hasta una forma totalmente distinta de hablar. Así que. De ahí viene por qué los chilenos hablamos mal. Yo creo. De hecho, igual encuentro que a veces no modulo todas las palabras y hablo rápido. Y bueno, streameo, trato de no tanto. De no decir todo tan rápido. Todavía no me cae el trozo. Ahora decir ahora con la cuarentena no hay plata. Cuarentona. Campantes son chivos en los campamentos. Causa, cápsula, yunta, pata, chochera. Chochera es de chocho, ¿no? De la. Aparato reproductor femenino. Son las que me conozco. Chicho. Mejor eso son los argentinos o los chinos, ¿no? A mí me gustan los argentinos. Porque tienen una buena forma de juntar los insultos. Nunca se me va a olvidar el vagón de las 3.000 putas que te parió. O el sí, pues del vagón de 1.000 putas, o lleno de 1.000 putas que te parió, algo así. Ellos tienen maestría en insultar en toda Latinoamérica, se ve. A mí me gusta el insulto, ¿no? Chuche, ¿en serio? ¿Pero en dónde? Porque acá como que nunca lo usan para eso. Tartamo divino, ¿tengo algo? Ah, no, pero es de lo profundo. Sí, me voy. ¿Acá? ¿En serio? Pero eso lo hace años, yo creo, ¿no? Porque ahora chucha es como decir chuta, así como que no tiene un significado real. Es como una exclamación más que otra cosa. La verdad fue perdiendo el significado. Aquí en el norte de Perú se dice Reparin Pamputa. Reparin Pamputa. Oye, pero eso. ¿Quién? ¿Pero como insulto? ¿O cuando alguien está enojado así pasa algo malo? ¿En qué contexto sucede eso? Porque alguien enojado de decir esa palabra es como demasiado esfuerzo para decirlo rápido y enojado así. Es un trabalengua. En tu vieja se me traba la lengua. No, pero ya. Bajamos todo el nivel. Es una palabra cuando está enojado y llama la atención a alguien. En serio. Pues sin intención, estamos acá de bromas. Kijibromi.
Cruza del norte. Ah. Acá en el norte de Chile igual, como antes era parte de Bolivia y Perú, igual hay hartas palabras que acá en el sur no se usan, porque yo soy del sur. Jarco, ¿qué tal? Uy, uy. Sí, de hecho tengo un amigo que es de la, a ver, es como del primer tercio de Chile, la reina del sur. La temporera, weón. Y usa un montón de palabras que acá no usamos. Por ejemplo, para si alguien conoce algo, o sea, no, cuando alguien no te da bola o como que no te pescan, ellos dicen mear, no me hay meado. Ni me measte, dicen, es como rarísimo, aquí nadie dice algo así. Acá es no me pescaste directamente. O funai, cuando en vez de decir conoces tal cosa, dicen funas. Oye, ¿funas esto? Es como, ¿qué? Sí, el desarrollador. Sí. No hay parangón en la cultura castellana para hacer frente a un comentario como este. Esto, ya, jugar ganando de culo casi todos los partidos y ahí parecen. Me te apuesto que en un chileno puede decir todo eso solamente reemplazando los insultos con wea. Una viene del Mapungún, sí, ¿a dónde, weón? Esta weá es un mito, weón. Todo es mentira. Chino, te mintieron. Chucha. Del mundial de básquet. Sobre el plan del gobierno chino. Sí, después quedó atorado en la pata de la mesa, sí. De hacer un loop sin sentido, ¿no? Cachi. No sé por dónde, así que me tiro por acá nomás. La escalera. Por ahí se vuelve después. Por acá es. Easy. Sencillísimo. Para acá. Ya me pasó el rush con el guerrero y estoy en el mago. ¿En serio? Pero ¿cuánto streameas tú? Es que yo juego como 2 horas, ¿no? 2 horas, 2 horas y media. Pero realmente cuando está muy entretenido el stream, me alargo a las 3. 3 horas. Y si juego mucho un juego ya me quemo, después no quiero ni verlo. Al final, por eso siempre hago un stream así. Por ahí vas a pillar cositas del boss, está por el puente. Sí. Uy. Es por acá. Vicio man. Ahora es donde tengo que salvar al. ¿Cómo se llama? Al cebolla. Al cebollita. ¿Acá están las patas? No. ¿Dónde están las patas del gigante? Se va a pillar las cositas de esta. Cepolla. Me caí. F. ¿Qué pasó? ¿Se cayó el stream? No, ¿en serio? ¿Están weando? Ah, no. No tengo pérdida. ¡Ah! Es que como pusiste F, pensé que sabía que se había caído a la vez. Me engañaron. He sido víctima de una broma. A ver. No. Bueno.
Es lo que quería hacer. Los mato uno fuerte. Oh, acá están estos que son como regordete, ¿o no? Bastiado. Para eso es para mí. Voy a empezar a jugar Dark Souls 2 solamente para sacarte pica. Creo que así no se dice en español, ¿no? ¿Cómo va eso? ¿Cómo puede ser sacar pica si no? Envidia, ¿no? Para sacarme pica, envidiar. No puedes dar soldado. Es horrible, sí, lo sé. La sensación y los ataques y todo está tan mal hecho en ese juego. Pero lo tengo que jugar porque es de la saga, así que. Sí, para dar envidia, eso. 167 muertes. Además que mi estilo de juego de solo esquiva en el 2 está nerfeado. En el 2 lo mejor es jugar a tanque. Ser como un camión. Eso es lo que está fuerte, Ah, bueno. Es que son mancos. Puede ser también. Oh, verdad que esto es tóxico. No es veneno nada más. Verdad, verdad. Estoy jugando a tanque, pero aún así me. Sí. Es que eso es lo malo que tiene el 2. Imagínate si jugaras a solo esquivar. Ni siquiera hacer parries ni nada. No hay nada más. Ah, verdad que no me puedo comer una mañana. Ya, para allá. Están los tres abajo. Me voy al Durmo. Ah, entonces debería empezar a hacer stream más temprano. Yo juego en tanque, pero. Ah, va, eso ya lo leí. Yo jugué muy poco al y tengo que me acostumbrar rápido. Sí, al final sí. Si lo juegas. Si no has jugado mucho otros, te acostumbras a ese. Ahora tengo que ir a comprar unos materiales para arreglar el techo de la gota. Buenas noches, Chino, gracias por pasarte. Gracias, muchacho. Que te vaya bien mañana. Cuídate. Ah, para acá no. Oh, puedo ponerme acá. Este bando va a estar con el stream. Yo creo que. No sé. 2 horitas. Como siempre. 1 hora y media. Es que no creo que enfrente a Yorm. Como tengo que rescatar al. Al caballero cebolla para que después me dé una losa. Oh, aquí están estos. Ah, pero hay uno solo despierto. ¿Y esto no le afectará al tóxico? Yo creo que no, ¿no? Como Manus. Oh, ¿dónde hay tierra? ¿Viene? Y no viene, de verdad. Ah, voy a tener que pelear en ese pasillo con él.
Eleonora. Oh, está acá. ¿Me veo igual? No, me echó acá. No. Dejen. ¿Morí? ¿No puedo cerrar? ¿Cómo lo hago acá? Le pego súper poco. ¿Viene o no? ¿Les afectará? Con los pelos. No le afecta. Bueno, voy a tener que dejar ahí. Acá se supone que hay otro también. Sí. Hay un Mimic. Me parece que no pelean entre ellos. Creo. ¿Y acá hay un mago? ¿Puede ser? Sí. Vaya. Pergamino Logan. Ah, esto era para el que maté. Claro. Igual sería muy fácil hacer que se pongan en tóxico y ganarlo. Nunca se va a olvidar esto. Su mensaje me salvó la vida. Desde el carcelero. Voy a atacar así y le pego en el entrepierna, ¿no? Cavidad profanada. Buena, chino, banco, ¿está ahí? Están haciendo bolsa. Caja, saludos. Era broma, perdón. ¿Se caerá? No cabe.
Ah, oh. Bueno, con uno no debería haber tanto problema, ¿no? Oye. ¿Pero por qué pega? Oye. No, pensé que le iba a interrumpir. Oye, Erwin. Ahora sí. Verdad que por haber dicho. ¿Gorda chupapi? Chupapi, no mentira. Perdón. No. Está bien. Puedo coger eso y varios tris salta la venta. Sí. ¿Tris? ¿Qué tris? ¿Te puedo hacer... ¿Qué? ¿Te puedo hacer cantar Falso Amor de los Picantes hasta el final? No la conozco. Debería poner ahí que me guardo el derecho a elegir una de las canciones. Entonces, ah, strike, verdad, perdón. Después de coger eso en varios strikes, salta la ventana de enfrente. Sí, muchacho. Dame algo para tomar. Ah, no me da nada. Ya, entonces ahora ya puedo pelear con Jorn. Y acá me puedo tirar porque no hay problema. Me quedan los tres de abajo, ¿no? Y también me puedo devolver. ¿Los mato? ¿Valdrán la pena? Pero mira cómo me están acechando. Ay, que están los tres juntos. Me da pajita, pereza. Uno de los trabajos da un hacha nada más. Podría ser sin sentido. Es sin sentido, ¿o no? Ah, pero cuando hay de esto nunca es sin sentido. Esta es la mejor mecánica de Dark Souls. Uno te da la delineadora, pero no es muy buena que yo. Ya. Chao. Lo vimos. ¿Cuánto me piden? 30.900. ¿No sale otra gárgola? No. Ah, bueno, hay otro. Esto se puede ir por allá arriba y pasar por allá, me puedo tirar por acá. Hay dos opciones. Ah. A ver, puedo hacer. Uf, me pasé, ¿eh? Quiero que yo vaya a mear y después a mimir. Oh.
¿Hace mucho frío por allá o no? Welcome home, speak thine. Very well, then taken. Pero ahora voy a pelear a John. Si quieres, pues. Cerramos ahí el stream. ¿Ver? Siempre me gusta terminar con un boss. Y no, bueno. Puede que John lo haga la primera. ¿Qué más tenía que hacer? Nada, ¿cierto? Con la ayuda del de Katarina, yo creo que podría. Como ya hice la quester. ¿La por dónde voy? ¿Por arriba donde está la gárgola? ¿O por abajo? ¿Dónde están las tipas que tiran fuego? O oh, tipos, no sé qué son. Elija. Elija, caballero. Sí, con el de Katarina el tiro. ¿Por dónde las tipas? ¿Es más fácil o más difícil? Lo dice más difícil. Igual voy. Ya vas mal. Ah. Perdón. Cosa. Uy, me pegaron en el aire. Uy, me pegaron. Ahí. Me veo muy campeón. ¿Fuego? Ahora no, esto. No, pego. Ya está, ni se enteró. Era más fácil subir por el puente. Sí. Es que estas cosas. Bueno, después me. Sí. Me. Ah. No sé qué hay una señal. Ah, no, verdad que el de Katarina entra solo. F por Jom. Jorm. Y F por Sigurga. De los caballeros de Katarina. ¿Y de qué se conocían estos muchachos antes? Juan a la pelota, ¿no? Buena pelota en la plaza, ¿no? Eran vecinos.
El soberano, weón. Uy, no le hago daño. Ahora me acabo de dar cuenta. Uy, sí, no le... De ahí se me cambió el foco. ¿Qué debe hacer? Parece que eso no. ¡No! ¿Cómo funciona? ¡Ah! No. Creo que esto no funciona, ¿eh? Creo que nunca lo he hecho. Cenizas de un señor. Ahora es cuando me secuestran, ¿no? Pensaba que le estaba... ¡No! Que nunca lo había hecho. Creo que... De hecho, la primera vez creo que ni siquiera rescaté al... Al caballero de Catarina porque no lo pillaba. O sea, ni siquiera sabía que estaba ahí encerrado. Lo maté con las espadas gemelas. Esa fue mi primera run de mercenario. Acá me llevan a el DLC, ¿o no? ¡Ah, la bailarina! Bueno, hacemos 2x1, ¿no? Ya que estamos. ¡Suelta! ¡Ah! ¡No! ¿Verdad que esta no es mi espada? ¡Ah! Creo que no... No, esa arma no mucho conmigo. Esto sí, bo. Me dan algo similar a un palo y yo funciono. Me hacen cosas raras, técnicas, magia, no. Esto. Ah, funciona con Jorn, ¿no? No sé, igual iba a hacer daño contra los demás. No, ya.
Oh, pero vamos a ver el arma igual que da John. Aprovechemos. Sí, sube nivel. Dos por uno, no hay que. No había leído eso, ¿eh? Welcome home, Ashen One. Speak thine heart. Very well, then taken. Energía, ¿no? Farewell, Ashen One. Así jugamos los pro. Segurito. Ya. ¿Voy por la bailarina entonces? Para que te salga más rentable los bosses antes de que te den las almas, cambias del escudo, el anillo, el casco, se lo tienes. Ah, para que me den más almas, ¿o no? Que me ponga el casco de... El del mímico, ¿no? ¿Acá no entra? A ver. ¿Tendría que ser esa? ¿Cuál es el escudo de...? Hay un escudo que da más drop. No tenía idea. Tendría que hacer un menú más o menos rápido. A ver cómo es ahí, pum, pum. Va abajo, después acá, ¿no? Yo tampoco. Es que al final cuando necesito farmear almas voy donde están los dos caballeros alados, arriba en la torre de los archivos. Ya, mira, vamos a tratar de hacerlo. No prometo nada. ¡Sí! Quiero pelear con el boss más hermoso del juego. Hoy me dio las almas. Me pongo cualquier otro escudo, me pongo cualquier otro anillo. Oye, como apareció, se parece a las cosas de Bloodborne, ahora que lo pienso. Culete, pa' padre. Uy. Segunda fase. Ahora es cuando empieza a bailar. No. Me bajaron los FPS, pero... Muy mucho.
¿Por qué estás así este juego? ¿Mitad de vida? ¿Qué está haciendo? Netherfile. Hoy no me cambié la. No tengo el casco de. ¿Te das cuenta, no? Sí. Bueno, yo creo que con estas dos maravillosas peleas, donde aprendí que el gigante se vence con esa espada y la bailarina en el primer intento, lo vamos dejando, ¿no? Un poquito corto, pero hoy día me metí más tarde porque tuve que hacer unas cositas. Así que lo que queda. Gracias a todos los que se pasaron. Gracias por darle vida, ¿verdad? Ahora tengo que hablar acá. Gracias por darle vida al chat. Y recuerden que hay icono nuevo, ¿eh? Emote, estoy más emocionado. No se demoraron tanto como el primero en hacerlo. Ahí está, mira. Pum, 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 pum. Es Aqua de Konosuba. ¿Es que la conocen? Llorando. Así que eso. Se agradece. Pueden canjearla. Está igual para la suscripción de nivel 2. Si es que quieren hacerlo así. Yo les recomiendo que la canjeen con moneditas. Y así la pueden usar en todo Twitch en 24 horas. Por 24 horas, perdón. Y eso. Muchas gracias a todos. La cual la más inteligente de todas. La diosa útil. Chao, gente. Que estén bien. Se cuidan. Nos vemos. Ah, mañana. Más temprano. El stream también. Buenas noches.